Tras el desgajamiento de una parte del cerro de la Loma de Santa María, autoridades estatales y municipales consideran que no existe riesgo para habitantes del lugar. Están trabajando en retirar todos los escombros del muro de contención y el material suelto que está todavía en la parte de arriba. Todo ese material lo van a tirar hacia aquí a la calle para poderlo recoger y limpiar el terreno y que no exista el riesgo de que mañana o pasado se vuelva a deslavar. Y es que en esa parte de la Loma de Santa María está rodeada por construcciones habitadas. Para que se le pueda comunicar a la gente que transita por ahí. Los habitantes del lugar reconocen que hay más zonas de riesgo para ellos, por lo que exigen estudios a fondo. No, definitivamente, mire, la parte más abajo todavía de esta barda que se cayó, también hay un talud muy peligroso, donde se ve que la consistencia de la tierra es un basalto muy, muy pobre, entonces ahí también puede haber un problema delicado. La Loma de Santa María es además objeto de discusión por la pretensión que hay de seguir construyendo en un área que antes era zona protegida. Sabemos que aquí hay una falla, sabemos que hay algunos estudios y que están detectados, ¿no? Pero se van a tomar cartas en el asunto para detectar posibles riesgos. Además del reemblandecimiento por las lluvias, el muro de contención que medía 8 metros de alto por 60 de largo no contaba con las medidas mínimas de seguridad en su construcción. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.